Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 32: El negocio de los monos Ultuanova. Gracias, adivinaste correctamente la identidad de los dos servants en la cueva. Dwoblivion. ¿Dónde quieres que esté el rey demonio inglés? Se quedó donde pertenece, en Inglaterra. Nota del autor. Como siempre, gracias por su apoyo y comentarios. Juego sucio. Por la noche, las orillas del lago Chsinghi volvieron a estar en paz. Los pájaros habían regresado a sus nidos. Aparte de algunos búhos y murciélagos, y el vimana de Gilgamesh, el cielo estaba vacío. Por supuesto, Gilgamesh y Altera fueron los primeros en ver al ejército de monos salir de las afueras de la ciudad de Nick. La versión femenina de Attila el Huno, escondida detrás de su rostro impasible, estaba preocupada. Había sentido perfectamente la intervención de Belver y vio el resultado. Por supuesto, esta ayuda de sus aliados no fue necesaria. El azote de Dios apretó sus dedos brevemente antes de obligarse a relajarse. Arquímedes había actuado sin su permiso, pero ella no podía cambiar nada, lo hecho, hecho está. Sin mirar atrás, la reina de los hunos habló con Gilgamesh, todavía sentado en su trono. No intervenimos, solo observamos. El rey dorado se recuperó un poco y asintió. Estoy de acuerdo. Pero eso no exonera a estos dos tontos de intervenir sin siquiera advertirnos. ¿Cómo se atreven a interferir? El único rey no perdonará fácilmente tal ultraje. Si Altera hubiera sido del tipo burlón, podría haber respondido que Gilgamesh había sido el primero en interferir con su misión actual. Permitir que Atena absorbiera el poder de Sanuelcon. Y al menos podía estar segura de que Arquímedes no había intervenido solo para superar su aburrimiento. Sin embargo, el rey de Uruk tenía razón. Lejos de ayudarles, esta iniciativa no había hecho más que complicar aún más una cuestión que estaba lejos de estar clara. Basta pensar en Atenas. De hecho, ¿de qué lado estaba esa diosa? Se suponía que los dioses herejes eran enemigos de los campeones. Sin embargo, el comportamiento de Atenas y Agodou Kusanagi no fue realmente el de un enemigo. Como nunca había tenido una relación romántica, Altera no podía adivinar qué enfermedad singular había contaminado a la diosa griega de la razón. A pesar del inminente ataque de las bestias divinas infectadas por la presencia corruptora de Belver, Ishtar solo tenía un deseo, tener un buen sillón con un jugo de palomitas de maíz a mano. Hay que decir que la diosa mesopotámica asistió a uno de esos dulces dramas románticos en vivo que tanto le encantaban. Y el episodio del día de Atenea y Godot enamorados estuvo particularmente sabroso. Como siempre, Godot se preocupó inmediatamente por las personas inocentes puestas en riesgo por la situación. En este caso, los humanos se transformaron en monos. Cuestionó a Suaren para saber si era posible liberarlos de la maldición. Rey Godot, rey caballero protector de la viuda y el huérfano. Ishtar se ríe suavemente ante esta idea, atrayendo la mirada de sorpresa de Shirou. La pelirroja obviamente no entendía lo divertida que era esta situación. Pero la diosa mesopotámica no pudo evitar preguntarse qué habría pensado saber de Godou, defensor de la viuda y el huérfano, más bien en su caso de la linda viuda y la dulce, joven y adorable adolescente huérfana. Por alguna razón, siempre había chicas muy guapas entre las personas que Campione estaba salvando. Un buen ejemplo fue su pandilla femenina. Además, el apodo, no oficial, de Godot era rey del harem, por ridículo, o incluso insultante, que este apodo, reflejaba la verdadera fuerza del rey diablo japonés. Un harén de mujeres, caballeros y imemiko ciertamente muy bonita, pero especialmente devota, valiente y competente, literalmente dispuesta a morir por el hombre que amaba. Erika Blandella y Yuri Marilla fueron quienes más sabían sobre autoridades capaces de transformar a los humanos. Ishtar escuchó sus explicaciones y asintió con aprobación. No había nada que añadir, su erudición era impresionante. Las dos chicas hablaron alternativamente, completando cada una sus explicaciones. El caballero italiano comenzó recordando rápidamente que una autoridad divina era un poder absoluto, literalmente la autoridad que el dios tenía sobre su dominio. Y Sanudukon era el rey de los monos. Convirtió a los humanos en monos y estos monos le obedecieron. Yuri completó la explicación.
Dentro de su dominio, la autoridad del dios era absoluta y por tanto, irreversible. Solo San Urukong podía liberar a sus víctimas. Erika intervino. Por supuesto, si San Urukong fuera asesinado, cualquier rastro de su poder y las autoridades desaparecerían, sus víctimas serían liberadas. Entonces, si no se podía convencer a San Urukong de levantar la maldición, fue suficiente para que Kodou matara al mono. Rey para liberarlos. Había dicho estas últimas palabras como si fuera algo tan simple como abrir el grifo del baño, pero reflejaba la absoluta confianza que la italiana tenía en su rey. Goudou piensa por un momento en las implicaciones. Pero la respuesta no lo satisfizo. Finalmente, recurrió a su harén. ¿Cómo luchar contra estos humanos transformados en monos? No quiero matarlos, pero siguen siendo bestias divinas, lo que significa que para luchar contra ellos tengo que ser serio, y por eso golpeé fuerte. Hubo un momento de silencio. Erika, Yuri, Liliana y Ena intercambiaron miradas, pero ninguna supo cómo neutralizar a los humanos metamorfoseados sin ponerlos en peligro. Ishtar miró en silencio hacia Atenea. Aunque en silencio y sin mostrar ninguna emoción, la diosa griega estaba justo fuera del círculo del harén, visiblemente esperando su turno para intervenir. La adorable chica de cabello plateado habló con voz vacía, sin emoción. He estado esperando esa pregunta, Rey Godou. El comentario sorprendió al Rey Diablo. ¿Estabas esperando esta misma pregunta? Ella asintió. De hecho, así como decidí ayudarte, tomé en cuenta que nunca aceptarías matar humanos metamorfoseados y establecí mi estrategia en consecuencia. Oh, ya veo, ¿y tienes una estrategia para derrotar a los monos sin matarlos? Muerte. El término sorprendió a Godou, quien casi retrocedió. Frunció el ceño recordando su primera pelea con Atena, una pelea muy breve por cierto, ella lo había besado y griega. Él estaba muerto. Afortunadamente, uno de los 10 avatares, el carnero, le dio a Campione el poder de regresar de entre los muertos. La diosa de la noche usó este beso para inculcarle una de sus autoridades, muerte. ¿No se supone que tu autoridad debe matar? Atena, déjame enfatizar esto. Estamos buscando una manera de no tener que matar a nuestros oponentes. Ella sacudió su cabeza. Son bestias divinas. Como tú, tienen una fuerte resistencia a la magia, uno, y mi autoridad no será suficiente para matarlos. A lo sumo, puedo ponerlos en un sueño cercano a la muerte. Se volvió hacia el harén de Godou. El problema son tus amigos, Akuno-chan y Shirou-san. Son humanos normales. Si entran al área afectada por la muerte, se verán afectados y mucho más seriamente que las bestias divinas. Godou frunció el ceño. Puedo proteger a Erika, Yuri, Liliana, porque me juraron lealtad. Pero no puedo ayudar a Akuno-chan y Shiryou-san. Se volvió hacia Ishtar y Ereshkigal. Sin embargo, creo que podrás protegerlos. La diosa sumería de la muerte agitó su capa antes de inclinarse hacia adelante en una pose digna de un villano de película. Cuenta conmigo, puedo. Fue interrumpida por Ishtar. Pero tienen que venir con nosotros. Akuno no es un luchador, y Yuri-san tampoco. Tal vez sería mejor si se mantuvieran alejados. Y Shirou podría quedarse y vigilarlos. La pelirroja hizo una leve mueca. Habría preferido acompañar a Ishtar, pero entendió el razonamiento de la Reina del Cielo. Dada la situación, dejar solos a Yuri y Akuno sería muy peligroso para ellos. Cuenta conmigo, respondió simplemente. Furiosa porque su hermana arruinó su efecto, Ere exhaló un suspiro exagerado antes de cruzar los brazos sobre el pecho. Soy una diosa muy poderosa. ¿Por qué todos escuchan a mi hermana cuando habla y no a mí? Obviamente, Akuno corrió a consolar a la diosa, pero los demás escucharon a Atenea e Ishtar. Vengo en busca de la victoria. Vengo en aras del apoyo, en aras de la curación, en aras de la justicia, en aras de la buena vida. Bienvenidos a mi venida con adoración. Oh mis criados, desapruebo la muerte sin mi aprobación. La protección divina del dios sagrado de la guerra no reconocerá ni siquiera la tranquilidad de la muerte. Saborea el privilegio especial y el sufrimiento de los elegidos, junto conmigo. En el plano espiritual en el que existían, los 10 medallones que simbolizaban los avatares de Beretracna comenzaron a girar alrededor del disco central de oro. Uno de ellos tomó el puesto más alto, era la autoridad juvenil.
Tomando a Erika en sus brazos, la abrazó infundiendo este poder divino en el cuerpo del caballero rubio. La joven empezó a gemir, jadeando. De repente, invadida por una calidez y un placer cercano al dolor, tembló y apenas logró mantenerse en pie. Sin embargo, prolongó apasionadamente el beso, aferrándose a su marido. Cuando Goudou la soltó, los ojos de la mujer italiana brillaban y su cabello parecía despeinado, estaba sin aliento y sus mejillas estaban rojas. «Oh Goudou», fue todo lo que la joven pudo decir. Pero su voz vibró con un erotismo espontáneo que hizo que Goudou se sonrojara hasta los pelos. «Yo, tengo que cuidar de Liliana». La joven croata había contemplado la escena entre sus dedos. Ella tragó. «Mi rey, lamento hacerte pasar por esto». «Yo, está bien, Goudou». Mientras él la tomaba en sus brazos, ella echó la cabeza hacia atrás para ofrecer sus labios al campeone. Su mente se había hundido en uno de sus habituales delirios románticos inspirados en el cine italiano. El poder de la encarnación juvenil podría resumirse de manera muy simple. Cualquiera que haya jurado lealtad a Goudou puede obtener temporalmente las habilidades físicas y la resistencia mágica de un campeón siempre que el rey demonio japonés infunda su aliento, o su sangre, para el caso, dentro de la persona que va a ser potenciada. En términos claros, fue una sesión de tiempo libre de besos apasionados con todo su harén. ¿Sabes? Creo que se puede agregar campeone a la lista de trabajos excelentes que todo joven podría codiciar. Mientras Goudou preparaba su harén para la batalla, Athena se detuvo en la cima de una colina. Levantó los brazos al cielo. Su rostro se transformó por una expresión de salvaje júbilo, más que inusual en esta chica casi inexpresiva. Un aura como si estuviera hecha de llamas blancas y moradas rodeaba su figura. A su alrededor, el suelo empezó a temblar, con un lento pero poderoso temblor. Por encima de ella las estrellas desaparecieron, oscurecidas por una sombra negra bordeada de un fluorescente violeta que se extendía en el cielo. Al mismo tiempo, se apagaron todas las luces alrededor. Porque la oscuridad sobrenatural devoró toda fuente de luz. Atenea merecía su título de reina de la noche. Sin embargo, era solo la preparación para lo que planeaba hacer. La diosa miró hacia abajo, hacia el ejército de monos contaminados por la presencia de Belver. Las divinas bestias no mostraron signos de miedo, corrieron hacia la diosa mientras gritaban y gesticulaban ferozmente. El suelo tembló aún más violentamente y franjas de oscuridad salieron del suelo para envolver las piernas de la diosa, subiendo hacia sus caderas, cubriendo su pecho, sus brazos e incluso su rostro. La transformó en una silueta 2D sin profundidad, como tallada en la oscuridad. Solo su aura maligna le permitía distinguirse del cielo sin estrellas que la rodeaba. Sus ojos no eran más que llamas de fuego púrpura y blanco. La aterradora diosa hizo aparecer su guadaña y luego hizo el gesto de derribar al ejército de monos. Detrás de ella, se formó un agujero negro, una lágrima de pura oscuridad, un abismo que se abría a la nada, un vuelo de magníficos búhos con plumas plateadas utilizó esta abertura para entrar al mundo de los vivos. Los pájaros nocturnos, manifestación de la muerte, pasaron justo por encima de los monos, y el resultado fue inmediato. Los humanos metamorfoseados se detuvieron, haciendo a menudo el gesto de llevarse las patas a la cara y abrir mucho la boca. Algunos todavía tenían fuerzas para dar algunos pasos, a menudo para retroceder. Pero pronto sus ojos se pusieron en blanco y cayeron al suelo. No estaban muertos, pero el shock los había sumido en un coma profundo. Desafortunadamente, los monos invocados por Sanuukon resistieron la autoridad de la muerte de Atenea. Podrían haber sucumbido antes de que Belver los mejorara, pero su fuerza y resistencia habían aumentado. Agotada por este breve uso del pleno poder de la autoridad divina, la diosa griega retomó su apariencia de niña. Apoyándose en su guadaña, jadeaba, con la frente cubierta de sudor. Furiosos, los grandes simios más cercanos corrieron hacia Atenea, gritando de ira, ansiosos por destrozarla con sus garras y colmillos. Pero la reina de la noche no se quedó sin respuesta. El suelo se convulsionó cuando varias enormes serpientes de piedra volaron la colina. Al igual que los monos de Sanuukon, eran bestias divinas invocadas por un dios maligno. La pelea fue inmediatamente muy violenta. Sin embargo, los monos eran más numerosos. Al emerger de la refriega, varios gigantes de pelaje dorado convergieron hacia Atenea.
El más rápido se le acercó en unos cuantos saltos y levantó el brazo para darle un golpe terrible. Pero Atenea volvió su rostro hacia él, sus ojos brillaron con un terrible resplandor blanco y violeta. El gorila gigante se detuvo. Sus pies se habían convertido en piedra y la maldición se estaba extendiendo, subiendo rápidamente a lo largo de sus piernas. 3 segundos después, solo había una espantosa estatua de un gorila gigante congelado para siempre en una expresión de terror. Ella había usado su autoridad más temible. Los ojos malvados de la serpiente. Atenea extendió su mano y aparecieron varios rayos violetas. Golpeado en el pecho, otro gorila dorado cayó hacia atrás. Su caja torácica había explotado en un cráter humeante. Sin embargo, frente a tantos oponentes, era inevitable que la pequeña diosa terminara siendo superada. Uno de los monstruos de repente se arrojó sobre ella, atacándola por la espalda. Atenea sintió su presencia y se giró, demasiado tarde. Sin embargo, el único resultado fue un sonido metálico. La enorme patada acababa de rebotar en un obstáculo inesperado. Goudou Kusanagi había saltado entre Atena y el mono. Sostenía en su mano Ame no Murakumo no Tsurugi, la espada del dios Susanoo. Perdón por la demora, Atena. Pero nosotros nos encargamos de todo, a partir de ahora puedes descansar. La diosa simplemente asintió con la cabeza. Bien, dijo con su habitual voz monótona. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, apareció un ligero enrojecimiento en sus mejillas. La lucha que siguió fue completamente unilateral. Mientras Kusanagi usaba su espada negra contra los monos dorados, su harén se unió a él. Erika había convertido a Cuore di Leone en una lanza, y no en una lanza cualquiera, en una lanza Longinus. Atravesados por el arma que había matado a Cristo, los monos gigantes morirían instantáneamente. Liliana luchó a distancia. Tras transformar el maestro en una réplica del arco de David, el caballero croata disparó flechas de poder destructivo. Volando sobre el campo de batalla, siguió a Ishtar. Junto a la diosa flotaba Maana, su barca de proa. El cañón de la extraña arma estaba cargado con flechas que eran disparadas por el arma divina como rayos de luz azul que rastreaban a sus objetivos con despiadada eficiencia, explotando al contacto. Ena Sheizuin empuñaban a Natsusaya no Tachi, una espada legendaria de 7 hojas. Al permanecer cerca de su rey, actuó como un escudo viviente, protegiéndolo de todos los ataques. Ereshkigal estaba luchando en el suelo, no lejos de Godou. En una mano sostenía su lanza, Meslantaea. En el otro, sostenía una jaula de metal alargada que atrapaba una bola de energía azul. Si era necesario, la reina del inframundo invocaba duplicados de su lanza roja, proyectándolos sobre sus oponentes o usando la energía almacenada en la jaula para impulsar su magia, inmovilizando a sus enemigos y envenenándolos a menos que los bombardee con Gandr. Incluso Atena, aunque Godou le pidió que fuera a descansar, no había abandonado el campo de batalla. Aparecía y desaparecía, teletransportándose de un lugar a otro para ayudar a sus aliados. A veces la reina de la noche invocaba serpientes de piedra. A veces cortaba a un oponente por la mitad con su guadaña. Cuando un gran mono logró apoderarse de la pequeña diosa, ella pareció explotar. Su cuerpo se fragmentó en una docena de búhos que volaron sanos y salvos antes de reunirse y retransformarse en una encantadora niña con uniforme escolar. Los gorilas de pelaje dorado eran enormes, increíblemente fuertes y bastante rápidos para su tamaño, capaces de progresar saltando decenas de metros. Pero fueron debilitados por la autoridad de la muerte de Atenea, incapaces de luchar contra tales enemigos. En cuestión de minutos, casi la mitad de los monos ya habían muerto. Sin embargo, Atenea e Ishtar habían cometido un gran error al diseñar su plan de batalla. Las diosas habían olvidado por completo que los monos eran simples marionetas controladas por Belver. Y a diferencia de Sanuukon, la estrella umbral no intentaba matar a Goudou Kusanagi, su objetivo era completamente diferente. Shirobaniya usó Reinforcement Magecraft para mejorar su visión y seguir la pelea. Con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro estoico, más que nunca parecía una versión más joven de Archer comparación facilitada por la armadura que llevaba, idéntica a la del Servant. Pero en el fondo, la pelirroja estaba hirviendo. Ciertamente, entendió que alguien tenía que quedarse para asegurar la protección de Yuri Marilla y Akuno Kisinami. Ninguna de las dos adolescentes era una luchadora.
Incluso entendió que él era la opción más lógica. Después de todo, aún no estaba completamente recuperado de su pelea contra Lancelot, pero, en verdad, Shiro simplemente quería pelear. Estar allí viendo la pelea como espectador lo irritaba y ponía a prueba su paciencia. Al escuchar una alarma electrónica, Shiro se dio la vuelta. Akuno y Yuri estaban mirando las pantallas holográficas proyectadas por el Regalia. Y entre las otras pantallas azules, acababa de aparecer una pantalla roja con un icono amarillo parpadeante. No es necesario ser un genio para comprender que el autómata de célula lunar estaba señalando nuevos problemas. Al presionar el icono, Akuno hizo aparecer una representación de radar de un paisaje cercano. Varios puntos rojos se movieron hacia el punto azul que la representaba. Leyendo rápidamente la información que la computadora fotónica le estaba transmitiendo, la soberana sintió: enemigos. Para nosotros. Tres monos infectados por la presencia de Belver habían aprovechado el desvío de sus compañeros para acercarse a ellos. Shiro inspiró y exhaló. Traza uno. En su mano apareció el gran arco negro de Archer. Con gestos indiferentes, colocó una flecha de prana translúcida en el arco. El proyectil atravesó la barrera del sonido, levantando un círculo de polvo alrededor de los pies del joven con armadura negra de Kevlar. Los grandes simios que salieron de debajo de los árboles habían sido alcanzados varias veces por las flechas de Shiro. Sí, estaban sangrando, pero parecían más furiosos que gravemente heridos. Por supuesto, para eliminar a los tres monstruos en un instante, era solo necesario que Shiro rastreara uno tras los otros tres fantasmas nobles capaces de matar bestias divinas, es decir, las de rango A, como si fuera fácil para él trazar este tipo de poderosos noble fantasmas, pero admitámoslo, luego modifícalos para hacer flechas antes, finalmente, de dispararlas en rápida sucesión hacia los enemigos. En una caricatura infantil, con enemigos estúpidos, podría haber funcionado. En el mundo real, Shiro apenas habría comenzado a concentrarse, acumulando fantásticas cantidades de energía, luego los gorilas gigantes se habrían apresurado a atacarlo y evitar su ataque. En el mejor de los casos, habría tenido que detenerse para esquivar sus golpes. Perdiendo toda la energía acumulada hasta ahora, en el peor de los casos, habría jugado un papel fácil en medio de una trampa de pelota. Shiro había actuado a menudo de forma suicida durante la Guerra del Grial, pero era por ignorancia, no por gusto. Desde su llegada a este mundo, Luao lo había entrenado en combate. El artista marcial chino le había enseñado, entre otras cosas, que antes de utilizar sus ataques más poderosos, tenía que crear una oportunidad, una ventana de vulnerabilidad, donde el oponente no pudiera contraatacar ni esquivar. Y aún así, solo tocó a Luao una vez de cada tres. Mientras los monos corrían hacia Akuno, él también comenzó a correr para interceptarlos. En sus manos, Kanzon y Bakuya se materializaron. Soy el hueso de mi espada. Afortunadamente, la Moncel se había dado cuenta del peligro que amenazaba al soberano de la luna. Primero, un escudo de energía la envolvió. Yuri afortunadamente estaba lo suficientemente cerca como para estar rodeado en el área protegida, y luego algo se materializó. Cubos de cristal y partículas fotónicas se arremolinaban para formar una extraña criatura. Era una especie de robot o estatua modernista. La criatura no tenía rostro sino una especie de plato iluminado por un resplandor. La extraña construcción, un programa enemigo, era un agresor armado con una espada. Cuando la extraña cosa parecida a un robot levantó su arma, invocando a otros enemy programs, eran attack programs, los soldados de infantería ordinarios de Moncel. Individualmente, no eran oponentes extraordinarios, pero como eran unos 20 y los attack programs destruidos fueron reemplazados inmediatamente, ralentizaron considerablemente a los enormes monos infectados con la presencia de Belver. Aprovechando la distracción, Shiro optó por una táctica de hit and run, atacando a un mono y luego retirándose detrás de attack programs antes de comenzar de nuevo más tarde. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Shiro lanzó a Kanzon y Bakuya. Como boomeranes afilados, girando sobre sí mismos en una trayectoria curva, los dos sables Dao golpearon a un mono en la espalda y la pierna. El monstruo gruñó y cayó sobre una rodilla.
Normalmente, el faquir habría invocado inmediatamente dos nuevas copias de Mariette Blades, usando las propiedades magnéticas de las espadas para recordárselas y golpear a la bestia divina nuevamente. En cambio, se centró en recitar el tercer verso de su área personal. He creado más de 1000 espadas. Shirou llamó a un arma almacenada en un Limited Blade Work y el arma respondió materializándose entre sus dedos. Era una magnífica espada de acero negro, que encarnaba poder y dignidad. Las únicas decoraciones eran su guarda con incrustaciones de oro y el pomo decorado con una gema pálida parecida a una piedra lunar. Era Durandal. La espada incomparable, un arma comparable a Caliburn en términos de linaje y poder. Saltando hacia adelante, el joven asestó un poderoso golpe. El mono aún desestabilizado no tuvo tiempo de bloquear y fue cortado por la mitad, siendo Durandal una hoja increíblemente dura y afilada. Un mono salió, quedan dos. Shirou se volvió hacia los dos supervivientes que corrieron hacia él, pero... Dos rayos de luz, las flechas de mana, golpearon a los monstruos que se desintegraron en la explosión que siguió. Shirou miró hacia arriba y descubrió que el barco de proa de Ishtar flotaba sobre él. Akuno no había permanecido inactiva durante toda la pelea, había pedido ayuda. Ni mucho menos, en Zero Dark, Monsell. Bueno, en realidad no es un éxito. La molesta voz de Elizabeth Báthory y sus reflexiones infantiles siempre resultaron desagradables. Solo que Arquímedes no estaba molesto porque Lancer acababa de subrayar su fracaso, sino por el hecho de que la limitada inteligencia de la chica dragón Lolita no le permitía comprender sus acciones. Lancer, ¿sabes cuál es el método experimental? 1. Un científico aprende las propiedades de un material creando una batería de pruebas. ¿Puede rayar el acero? ¿Se rompe si lo golpeas con un martillo? ¿Flota en el agua? El método experimental es este, crear una batería de pruebas que permiten conocer las fortalezas y debilidades de una cosa. Elizabeth ciertamente no era un genio, pero tampoco era tan estúpida como para no entender la alusión. ¿Entonces este ataque fue una prueba? Por supuesto, respondió Caster. ¿Qué sigue? Entonces, soy muy bueno creando herramientas para matar. Estos campeones, estas diosas, los probaría para encontrar sus defectos y luego crearía algo que los mataría. No había arrogancia en la voz de Arquímedes. Expresó una simple certeza. Si algo pudiera morir, podría encontrar una manera de matarlo. Al fin y al cabo, Arquímedes se había convertido en héroe sin matar nunca a nadie con sus propias manos, sino creando las primeras superarmas de la historia, como los famosos espejos de Arquímedes capaces de quemar una galera. Una especie de Oppenheimer de la antigüedad, el padre de la bomba atómica. 2. Arquímedes fue la encarnación de la ciencia pervertida en su aplicación militar. Nota del autor. Al escribir este capítulo, recordé la nota burlona de un lector que decía que Atenea era completamente estúpida al creer que podía atacar al rey Arturo. No dejes que su apariencia te engañe. Además, si solo conoces el anime, nunca has visto su verdadera apariencia, y no es una niña linda, más bien una pesadilla lovecraftiana, escalofrío. Ella es la diosa de la noche y la muerte. Puede apagar toda luz, sumergir al planeta entero en una noche eterna y matar a la población de una ciudad en apenas segundos, también puede manipular piedra a voluntad y tiene muchos otros poderes, es uno de los pocos dioses malignos que tiene encorvada para aprender magia humana, lo que aumenta aún más su versatilidad. En el anime, Athena barra Metis es la segunda oponente de Koudo en términos de poder bruto, después de Vretrakna, y es la cuarta en la LN. Por cierto, ¿notaste el excelente trabajo en equipo entre Goudo y Athena en este capítulo? Mientras ella lanza una desventaja de zona en el campo de batalla, Goudo mejora su harén. Lindo combo. Uno cualquiera que esté familiarizado con Campione. Sabe que los Reyes Diablo tienen una protección antimagia que forma una barrera en la superficie de su piel. Para atravesar esa barrera, debes imbuir magia a través de sus bocas. Bueno, excepto que lo he dicho varias veces, las autoridades divinas no son magia ordinaria, y por lo tanto los campeones pueden verse afectados sin inculcarles eso. Excepto, algunas autoridades divinas pueden ser detenidas por esta barrera antimagia. Este es el caso de la muerte, autoridad de Atenea. Puesto que existen casos similares, puedo sugerir empíricamente una regla.
Las autoridades antipersonal, centradas en un objetivo, no se ven afectadas por la resistencia antimagia de los campeones, y por tanto de los servants del destino. Pero las autoridades capaces de afectar a miles de personas, incluso a regiones enteras, a menudo resultan ineficaces contra la resistencia mágica de los campeones. Supongo, son solo mis dos monedas peleadas. No encontré ninguna explicación en el canon oficial de Campione. ¿Qué se debe a que el poder de los dioses en un caso se concentra en un objetivo o se diluye para afectar una gran zona de ataque en el otro caso? Supongo que todos habrán notado que me contradecía. Cuando Athena mata a Godot, solo enfoca a la muerte en él y, sin embargo, tuvo que besar a Godot para no ser detenida por la barrera antimagia. En este caso probablemente refleja la falta de versatilidad de esta autoridad. Si uno lee la descripción de esta autoridad, descubre que Atenea es en esencia la diosa de la cosecha. Pero ella no es una buena diosa. También es la diosa de la muerte. Estas dos funciones no se oponen. Incluso son complementarios en el caso de Atenas. Ella es la segadora, de ahí su guadaña. De hecho, Atenea es la diosa que rocía sangre sobre los campos para que el trigo crezca, una especie de intercambio equivalente, un ciclo de vida y muerte. La muerte es una autoridad destinada a ser utilizada en un gran grupo de personas, una comunidad, una ciudad, no en un solo individuo. Además, si lo piensas bien, para matar a Godot, Atenea ha centrado en él un poder capaz de provocar miles de muertes. Como no es muy expresiva, es difícil verla. Pero la pequeña diosa probablemente quedó muy impresionada al verlo regresar de entre los muertos para luchar contra ella nuevamente. Además, en LN, un dios maligno le pregunta si Godot es un oponente peligroso. Athena responde, incluso matar a Godot no es suficiente para detenerlo. Él se niega a permanecer muerto. 2. Oppenheimer es famoso por citar un pasaje del Bhagavad Gita cuando vio la explosión de Trinity, la primera bomba atómica. Ahora me convierto en la muerte, la destructora de mundos. Oppenheimer hablaba y escribía con fluidez sánscrito. Pero uno de sus colegas fue mucho más concreto. Ahora todos somos unos hijos de puta, dijo,